Sí creemos que es el manual que habíamos soñado. O sea, nosotros idealizamos este manual y nos tardamos muchísimo. Fue, la verdad, un dolor de cabeza complicado porque juntamos mucha información y de pronto sintetizar, ese era lo complicado. Pero por fortuna nos encontramos con Bruno, que fue el editor, y él hizo un trabajo excelente de síntesis. Les comento, por ejemplo, la jerarquía, según el reglamento metropolitano del Valle de México, es primero el peatón, después el ciclista, después el transporte colectivo y al final el transporte privado. Técnica de cómo, también, por ejemplo, cómo meterlo al metro. En la Ciudad de México hay este sistema de, si quieres, de subir la bici al transporte, pero nadie lo conoce y nadie lo usa. Entonces, están echándose a perder porque nadie los usa. Entonces nos pareció súper importante también esta información para que sea realidad el transporte multimodal, que es como se llama esta posibilidad de subir tu bici al metro, al metrobús o al camión. Y pues detalles, ya sabes, cómo subirlo al camión, cómo empaquetarlo para el avión, qué hacer en caso de accidente, cómo usar el casco, cómo caer. Y un poquito, realmente no es nada profundo, de mantenimiento y mecánica. Lo mejor para que tu bici continúe viva es darle un buen mantenimiento. Por ejemplo, aquí tenemos, si te regresas tantito, los 5 pasos básicos para para revisar antes de salir de tu casa, ¿no? Entonces, revisar las llantas, los frenos, la cadena, ajustar las partes móviles y probarla, básico. Este material los pueden bajar ustedes gratuitamente de la página visitacas.org. Tiene calor, que la nieve, el hielo y las tormentas. Igual se puede andar en bici, o sea, yo ando en bici en nieve, hielo y demás, o sea, no es excusa. Claro. Anden en bici, súbanse a la bici, porque si no usamos las calles, si no hacemos uso del espacio público, la gente no nos va a ver, vamos a seguir siendo invisibles. Entonces, no es pretexto. Ni siquiera hay que, o sea, no hace calor aquí. El clima es perfecto para andar en bici. O sea, no necesariamente se necesitan bicicarriles o carriles especiales para la bicicleta para poder usarla. Veo ahí, por ejemplo, que dijiste 300 kilómetros de carriles de bicicleta. Y yo fui de la idea totalmente distinta. O sea, hay que pedirle al gobierno no que nos construya infraestructura, sino que nada más nos apoye en esta discusión del respeto al ciclista primero y también la discusión de que los ciclistas mismos sepan lo que tú dijiste, derechos y obligaciones. Sí. Entonces, o sea, en vez de gastar en infraestructura, que no es necesario porque se puede compartir el carril, gastemos más en difusión. O sea, ¿qué opinas? Se ha debatido bastante. En nuestro primer congreso vino un español a decirnos: joder, tío, están pidiendo la misma mierda que quieren. O sea, están pidiendo que nos confinen a un espacio determinado. Y entonces ahí empezó el debate, ¿no? Porque los técnicos dicen que sí, es una manera de acercar a la gente que tiene miedo a usar la calle como forma, como vía. Y bueno, pues para mí, yo estoy más de acuerdo en que las calles son nuestras ciclovías y que las bicis deben ocupar la calle. Ese es el lugar de las bicis porque es un vehículo. Y eso es lo que propone también este manual, ¿no? Somos un vehículo. Y en realidad, a invertir en educación, cultura y respeto, ¿no? Pero los técnicos lo que dicen es que es una etapa, es como una primera etapa para generar demanda que genere una cultura. Entonces, pues es un debate que cada quien tiene puntos de vista. Yo creo que sí, es más útil invertir esos recursos, pues, en educación. Aquí están haciendo una ecovía, que de hecho hasta aquí te dicen, la ecovía que en un futuro va a haber ciclovía. Yo he andado ahí por Lincoln, hay avenidas donde están haciendo eso por la parte central. Yo no veo una nueva tona bicicleta. Así veo, pues va a estar el autobús, pero la bicicleta no la veo ni por favor, a menos que pongan un segundo piso y por arriba el camión vaya a ir porque no la veo. Y da tristeza porque sí, pues puede venir distancias largas. Más de 5 kilómetros por la ecovía, agarrar el metro y puedes llegar hasta el otro lado de la ciudad.
y pero pues no lo hacen, así vaya, no lo implementan, y es como un espejito que le están vendiendo de ecovía. Yo no lo veo lo eco, digo, no sé cómo voy a hacer los camiones, pero van a ser, no creo que van a ser por electricidad. Eso se me hace muy, muy mal, no sé qué opinas. El espacio ya no da más para más coches, no hay otra. Y me parece también que todas estas expresiones ciudadanas bien organizadas en el mundo sobre el ciclismo urbano es una respuesta natural de la ciudad, de ya no aguantar más presión, de buscar una mejor calidad de vida. Me parece que el futuro pues nos está alcanzando, o nosotros lo estamos alcanzando normalmente, fluidamente, o sea, como que es normal. Es una inercia que nos lleva para hacer. Los servicios civiles han hecho un trabajo pues de concientizar este asunto, como el que no es un juguete, no estamos jugando, estamos proponiendo y ayudando a la ciudad. El pueblo bicicletero aquí en Monterrey ha generado a otros grupos de distintas zonas y va creciendo, es como una pequeña bola de nieve que va creciendo. Entonces yo no me desanimaría a compararme con otras ciudades, al contrario, pues inspirarnos en ellos, copiar las cosas buenas, conocer cómo lo han hecho y tratar de convencer aquí a las autoridades y a los ciudadanos pues de ir todos en esa búsqueda de calidad de vida que nos merecemos en las ciudades. Reconocimiento y un obsequio, ¿verdad? Muchas gracias a todos por participar.